I go straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the farm. I'm pulling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride. Percy Feast is the spot to take the blues away. We're on a boat, we're feeling fine. Drinking Tennessee whiskey, a big blue sky. We're going up, we're coming down. There's a party on the water. Hello? Hello? Una voz adentro. Hello. Ok. Ya no me está gustando esto. Así que vamos a tener que entrar con mucha precaución. Ok, mi gente, ya fuimos, dimos una revisada. Cuando recién llegué, no la miré, ya me iba a ir de paso. Cuando escuché un ruido, casi una voz, volteo arriba y ahí está. Ahora sí, déjenlas, enseño bien, con calma, ya que miré que no hay nada. Nunca se sabe qué puede haber adentro, qué se puede encontrar. Si cuerpos, gente, otra cosa. Esto me agarró la atención.
aquí dice help, ayuda. Está grandísima esta cabaña, como les digo, y esto fue lo que me agarró la atención, ayuda, help, como si alguien estuviera pidiendo ayuda, me, help me, ayúdame a mí. Mi gente, miren nomás esas sillas, y me pongo a pensar, la gente que desapareció, tal vez se sentó aquí en un tiempo, eran sus sillas, su mesita, se sentaban a disfrutar del campo afuera. Hombre, está escalofrío, me da. ¿Quién sabe qué pasaría con ellos? Les voy a enseñar lo que parecía un cuarto cuando venía checando aquí con la arma. Este me pareció un cuarto. O tal vez... Uno sí, hay como dos cuartos. Este es, me imagino que es el máster, porque aquí atrás está el baño. La piedra atrás, qué chulada. Qué chulada. Parece que han venido a dibujar como un monito aquí. He visto dibujos así, pero cuando hacen las brujerías. Imagino que este era el closet, sí. Aquí está el closet, no más. Mi gente, la encontramos. Todavía estoy sin palabras, no puedo creer que la encontré. Oh, aquí está el baño. Mira nomás, yo no sabía que había baño aquí. En donde andamos ahorita. Pero hay agua. En el arroyo. ¿Cómo no va a haber baño aquí? Hombre, está haciendo en la moda, miren nomás. Se escuchan pasos ahí abajo. No. Hello? Hello? No sé si escuchó en cámara. Se escuchó clarito, clarito, clarito que sí eran pasos. Pero se escuchaban ahí abajo como que andan caminando en el arroyo. No crean que ando muy a gusto, mi gente. Como les decía, este... Oh, no, permítame. Este es el máster. Aquí era su cuarto y aquí es donde tienen su baño. Ahí tienen la camita, la twin. Y sigo escuchando ya. Hasta que me lo tope. ¡Bu! Bueno, como les explicaba, el máster, el closet, el otro cuarto, la sala,
Se sentaban a disfrutar. Ya les pusieron una bandera americana. Y aquí está un pantalón. No sé qué. ¿Pueden ver eso? Van a decir, no lo toques, no lo toques, pero ahí aquí andamos. Es un hueso del espinazo, parece. Aquí junto al pantalón. Junto a una cajita aquí. A ver. Lo pueden ver ahí. Esos parecen como cenizas, ashes. Ok. Sí, son cenizas. Junto a este. Junto al pantalón. Junto a unas barajas. ¿Qué es la razón que va a haber esto aquí en este cañón? Donde desaparece mucha gente y hay cenizas, al parecer pelo, hueso, un pantalón y barajas. ¿Qué se les significa a ustedes? A mí parece cosa de brujería. Ya no voy a tocar más eso. Hasta ahí quedó. Junto a las sillas donde se sientan, es donde se sentaron una vez. Entonces era el cuarto de los niños y el cuarto de los adultos. Y acá tenían su cocina. Allá escribieron Elia, no sé si era el nombre de la niña o de la mamá. Se sigue escuchando afuera. Lo. Como no me responde nadie, voy a tirar un balazo. A ver si así sí me responden. No sé si está jugando juegos mi mente conmigo, pero se escuchan ruidos. Pero bueno, ya encontré. Estamos aquí, deja grabar los últimos pedazos. Y agarramos camino antes que se nos haga más tarde. Ahora sí, ya vamos de regreso. Hasta luego, casa. Hasta luego. Muy triste al pensar que aquí desaparecieron una familia, el siguiente familiar, y desaparecieron dos grupos tratando de encontrar esta cabaña. ¿Quién sabe qué pasaría con ellos? Muchas cosas pudo haber pasado. Un animal, algún puma. Este cañón es de pumas. No sé. Se cayeron
por ahí en otro lado, ahí quedaron, no llegaron a pedir ayuda, porque aquí donde ando no hay señal, no hay de avisarle a alguien que estás herido, vengan por mí, aquí no. Bueno, mi gente, vamos para atrás, a ver si no llegamos ya anoche, ya es tarde. Está muy larga la caminada para atrás. Miren la cuevota que está allá arriba. Hombre, esa sí puede ser de un halcón. Hombre, está grandísima. Qué chulada, la verdad, los cañones aquí. Ay, ¿saben qué? Vamos a tomar un descanso. Y le vamos a seguir. Vamos a llegar anoche, mi gente, vamos a llegar anoche. Bueno, vámonos. Vamos a meter la 4x4 y ¡fuga! Hold on to the hand of self-destruction. And I'm back to a place that I left a long time ago. Just give me a sec. Aquí tenemos ya una media hora descansando. Ya dejamos todo el arroyo atrás. Estamos pensando, ¿qué pasaría con esa gente? Al pensar nomás que aquí andaban buscando esa casa. Y quién sabe si dieron con ella. No les voy a decir que sí dieron y que no, pero sí desaparecieron. Muy raro. Lo que sí miré y ustedes miraron también, era la cajita esa que tenía cenizas. No sé si era cenizas de un ranchero, vino y le dejó eso a la familia, ahí quería estar, no sé, mi gente. Estaban los huesos, los pantalones, pero lo que me da más tristeza eran los niños. ¿Qué pasó con esos niños? ¿Qué pasaría? ¿Quién sabe? Muy triste, muy triste. Feliz que sí dejo una cabaña esa. Como les digo, mi gente, hay que estudiar los mapas, prepararse para una aventura así. Y te aseguro que das con ella. Bueno, mi gente, vámonos. Se nos va a meter el sol, se nos va a hacer noche. Y nos vamos a andar peleando con los pumas. Vámonos. Hombre. Ahora sí ando bien bombo. Venimos desde... ¿Dónde está? Allá. O tres cañones para allá para atrás. Y todavía vamos. Todavía nos falta subir hasta arriba. Ya llegando arriba, nos falta otro más. Lo bueno que hay airecito y se siente bien suave. Ya mero salimos de este cañón. No hace justicia la cámara, mi gente. Está bien inclinada. Un ratito más, un rato más y llegamos con Manolo. ¡Vámonos! ¡De 4x4! No me voy a caer. De seguro ando con ampollas ahorita. Pero logramos el objetivo, encontramos la cabaña, mansión parecía, piedra. Me quiero rascar la cabeza. Quítate el sombrero, y el greñero. Mira, está quedando desplumado. Pero bueno, mi gente, yo aquí ya me despido. Manolo, muchísimas gracias por traernos hasta aquí. Vámonos hasta atrás que tenemos bastante que recorrer. Mi gente, no se imagina. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. No olviden dejar el like. Suscríbanse los que no están. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Hasta luego! No sé si escucha.